Hey, ¿qué tal amigos de YouTube y fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder saludarlos. Espero estén teniendo un muy excelente día. Hoy les presento el Honda CR-V 2021. Vistazo digital. Vamos con este video. El Honda CR-V es un automóvil todoterreno del segmento C producido por el fabricante japonés de automóviles Honda. El CR-V, cuyas iniciales significan algo así como vehículo confortable, abarca 5 generaciones, la primera 1996, la segunda 2002, tercera 2007, cuarta 2011, quinta 2017 y el actual facelift para el año 2019. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Es importante hablar del Honda CR-V ya que es uno de los más importantes en los diferentes mercados, compitiendo además en el segmento más completo de todos. Por tal motivo y de parte de nosotros te hablaremos de los 6 pilares fundamentales del producto. Estos son plataformas, diseños, motorizaciones, versiones y precios, seguridad y su nivel de equipamiento. ¡Arranquemos! El Honda CR-V utiliza la misma plataforma global compacta introducida en la décima generación del Honda Civic. El CR-V se monta en Japón, Estados Unidos, Canadá, México, China, Taiwán, Tailandia, Malasia, Indonesia e India. Para el Mercosur y América Latina proviene de México, El Salto, en Jalisco, teniendo un montaje y una obra de mano excelente, tanto como la de Estados Unidos. En otro apartado plataforma, este de aquí está relacionado directamente con el Acura CDX. Es un 5 plazas, 5 puertas, que compite más fielmente contra el Toyota RAV4 y el Mazda CX-5, por mencionar algunos. Hablemos en este momento del diseño como utilidad de producto. Tenemos una longitud de 4,587 metros, un ancho de 1,854 metros, un alto de 1,679 metros. En las versiones All-Wheel Drive, 1,689 metros. Su peso vacío va desde los 1,500 hasta los 1,593 kilogramos. Su distancia entre ejes es buena, 2,659 metros. Su capacidad de maletero son 497 litros. Sin embargo, habrán regiones donde se presente el Honda CR-V en versiones de 7 puestos. Allí tendríamos una capacidad de 150 litros. Como pueden ver y estas cualificaciones tan particulares, se trata de un vehículo y fiel representante del segmento C. Y aunque sus ventas están apenas por detrás del Toyota RAV4 y el Mazda CX-5, este de aquí viene a representar gran cantidad de ventas en México, superando con creces a los anteriores mencionados. Hablemos en ese momento del diseño como expresión visual. ¿Qué les puedo llegar a decir, señores? El Honda CR-V para mí es el mejor diseño que puedes llegar a encontrar en un SUV del segmento C. Claramente se trata de un japonés con toda la expresión de esta palabra, pero es indudable que su diseño es increíble. Si empezamos por sus luces frontales, las versiones 2021 presentan unas luces hermosas, todo el conjunto con tecnología LED. Hacia la parte de abajo, sistema de luces exploradoras, también con tecnologías LED. El contorno de todo el diseño tiene paserruedas en plásticos negros, porque el Honda CR-V es un vehículo versátil, algo así como un SUV crossover. Por los costados, la línea de diseño es perfecta, teniendo un gran captador de luz, inclusive líneas que marcan la cintura de forma perfecta. Su diseño guarda líneas identificadoras desde su primer modelo, o su primer generación. De hecho, podemos notar sus luces traseras, de forma vertical. Sin embargo, la funcionalidad de estas está compartida en forma de boomerang invertido. Para mí, uno de los mejores diseños de camionetas actualmente en el mundo, lo merece el Honda CR-V. Hablemos en ese momento de motorizaciones. Las motorizaciones de este producto son sumamente especiales, 1.5, 2 litros, 2.4, 2 litros, 1.6. Las transmisiones comunes son las continuamente variable. Sin embargo, también contamos con cajas de 9 velocidades ZFs automáticas, disponibles en las versiones turbo diésel. El primer motor de 1.5 litros turbo está disponible prácticamente en todas las versiones de América Latina,
Aquí tenemos un motor de 190 caballos de potencia a las 5600, 243 Nm par de torque a las bajas 2000 hasta las 5000 revoluciones. Contamos con un motor de 2.4 litros, 4 cilindros, menos eficiente. Es un motor naturalmente aspirado, sin embargo tiene buenos números. 184 caballos de potencia a las 6400, 240 Nm par de torque a las 3900 revoluciones. El tercer motor es muy especial, es un 2 litros naturalmente aspirado de 151 caballos de potencia a las 6500, 188 Nm par de torque a las 4300. Uno de los motores más especiales dentro de la familia de este Honda CR-V para sus modelos año 2020 y 2021 es un motor 2 litros híbrido. Aquí de forma combinada encontramos 212 caballos de potencia y 315 Nm par de torque. El último motor y disponible para el mercado chino y algunos mercados preseleccionados es el 1.6 4 cilindros turbodiesel. Este de aquí es el único motor con la facultad de poder montar caja automática ZF de 9 marchas. Aquí se entregan 160 caballos de potencia a las bajísimas 4000 y 350 Nm par de torque a las bajas 2000 revoluciones. Sin lugar a dudas, este de aquí es un motor sumamente increíble. Lastimosamente no se encuentra disponible en mercados latinos. Si estás pensando en comprarte un Honda CR-V, te quiero regalar los consumos de combustible. En carretera para el motor híbrido es de 64 km por cada galón. Un consumo, y para ser exacto con todos ustedes, extraordinario. Aunque el motor turbo de 1.5 litros no se queda para nada atrás, 54 km por cada galón consumo en carretera. Estos datos los sacamos de EPA Consumos. Hablemos en este momento de versiones y precios. Las versiones completas en total son 8: LX, EX, híbrido LX, EXL, híbrido EX, híbrido EXL, versiones Touring y Touring Hybrid. Su precio actualmente arranca desde los $26,500 hasta los $37,000. Este es el precio actualmente en Estados Unidos. En México este de aquí arranca en los $489,900. Aproximadamente son $21,899. Por muy raro que parezca, Honda CR-V 2021 es más barato en México que en Estados Unidos. Esto claramente es relacionado con los impuestos que se pagan en México. Si pasamos a un país como Colombia, el asunto cambia de forma radical. El Honda CR-V arranca desde $123,990,000, aproximadamente $33,330, con un sobrecosto realmente significativo. Pasemos en este momento a Honda Perú. Aquí arranca desde 105.366 soles, son $30,990, $3,000 más económico que en Colombia, pero son casi $11,000 de diferencia conforme a los precios que se manejan en México. Cuando saltamos a Honda Ecuador, aquí el asunto cambia de forma radical. El Honda CR-V en la versión más básica tiene un precio de $48,990. Son casi $50,000 por un Honda CR-V. Creo que se están pasando un tanto con esos precios. Si ustedes se asustaron con los precios de Honda CR-V 2020 para Ecuador, no saben nada de la vida. Saltemos a Argentina. Este de aquí en la versión All-Wheel Drive EXT 2020 tiene un precio de $74,450. Aquí la probabilidad es que puedas comprarte 3 Honda CR-V de estas en México. Y además te sobraría dinero. Vaya sorpresa para muchos, pero sí, señores, en Argentina los precios de los vehículos son muy, pero muy altos. Esa es la cantidad de dinero suficiente como para comprarte en otro mercado un Honda CR-V y también una buena casa. Hablemos en ese momento de su nivel de seguridad. Quiero decirles a todos ustedes que este de aquí es 5 estrellas en Euro NCAP, Latin NCAP, Asian NCAP, 5 estrellas en el NHTSA, 5 estrellas en el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial en Estados Unidos. Aparte de todo esto, el Honda CR-V es un Top Safety Pit Plus. Esto significa que es uno de los mejores o tiene la máxima calificación dentro del segmento o categoría.
Así que aquí no estamos hablando de un vehículo para nada inseguro, sino uno de los mejores dentro del segmento. Y como uno de los mejores dentro de este segmento, vamos a encontrar de forma estándar advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia automatizado, asistencia de mantenimiento en carril y advertencia de salida del mismo. Además, sistema de cruise control adaptativo. Encontramos sistema de puntos ciegos más tráfico cruzado, sistemas de frenos con ABS, EBD y VA, control de tracción, control de estabilidad, mitigación antivuelco, sistemas o repartidores vectoriales de torque a la rueda de forma independiente. Contamos con sistema de freno electrónico, con función auto hold y ayuda de arranque en pendientes. El CR-V, y dependiendo del mercado de serie, cuenta con 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales, 2 laterales de cortina hasta la segunda o tercera fila de asientos, dependiendo del país. Aparte de esto, uno de rodilla para el conductor. Como pueden notar, el Honda CR-V no se trata de cualquier vehículo aparecido por allí. Se trata del vehículo representante en seguridad dentro del segmento. Por esa razón, y siendo un segmento tan complejo y tan competitivo, quisimos traer al Honda CR-V, porque es un vehículo que realmente vale mucho la pena. Y el común denominador en países como Colombia es comprar otro tipo de vehículos, y obviamos que el Honda CR-V definitivamente es uno de los mejores dentro de este segmento y categoría. En tema seguridad, el Honda CR-V, uno de los mejores del mundo. Hablemos en este momento de su infoentretenimiento y conectividad. Equipamiento. Aquí contamos con una pantalla principal de 7 pulgadas, que incluye Android Auto más Apple CarPlay. Aparte de esto, dependiendo del mercado, radio satelital Sirius XM. El sistema de navegación satelital o GPS se puede integrar de forma opcional, desde la versión base, la LX. Tenemos un computador de a bordo de 5 pulgadas TFT a full color. Lo curioso de este producto es que no contamos con una palanca de cambios. Recordemos además que las versiones que llegan a América Latina son continuamente variables. Por tal motivo, tener una palanca de cambios no haría realmente la diferencia en este producto. En vez de esto, tenemos una consola bastante limpia. Debajo del sistema de aire acondicionado, el cual es automático de doble zona, con conductos independientes para la segunda fila de asientos. El sistema de audio de serie está enlazado a 9 altavoces. El salpicadero y las carteras de las puertas están diseñadas en un material especial, blando al tacto. Encontramos un símil de madera en las carteras de las puertas, también a los lados del salpicadero, para hacer de este diseño bastante congruente en la consola central, posavasos, con esta misma característica de madera a los costados. El diseño integral del Honda CR-V en su interior es una de las sensaciones más premium que puedes encontrar dentro de este segmento, asemejándose bastante a lo que tiene que ver el Mazda CX-5. Las cojinerías y todo el contorno están perfectamente diseñados, no solo para que viajes cómodo, sino que el estilo del diseño sea estéticamente bien parecido. En definitivo, el Honda CR-V 2021 tiene todos los argumentos para ser el mejor de este segmento y categoría. Esperemos que a muchos de nosotros como público latino se nos quite esta venda de los ojos al creer que las continuamente variables de esta marca son como las de Nissan o Renault, factor muchas veces decisivo entre la compra de este producto u otro. En mi percepción personal, el Honda CR-V con transmisión continuamente variable para América Latina sencillamente te entrega una de las mejores respuestas que puedes encontrar en este tipo de cajas. Además, recuerde que tanto Honda como Subaru presentan las mejores continuamente variables del mundo. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, recuerden, esto fue primer vistazo digital o reseña digital del Honda CR-V 2021. No siendo más, y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Déjame en los comentarios qué tal te parece este producto. Nos vemos.